amigos, bienvenidos a otro video más de Record Room. Yo soy Quetzalia Ortiz y es para mí un placer poder estar aquí con ustedes. Como ya lo pudieron haber visto en el título de este video, el día de hoy vamos a hablar de una película navideña y con esto me refiero a entregas navideñas. Recientemente la vi en la plataforma de Netflix y básicamente no tenía expectativas sobre ella, pero cuando la terminé de ver, dije, realmente tengo que hablar de ella porque se sale como de lo convencional. Entonces, pues nada, si les gustó este video me encantaría mucho que me dejaran un bonito like y de igual forma que se suscribieran al canal en la parte de abajo, que le dieran clic en donde dice suscribirse y también que me sigan en mis redes sociales. Ya saben que tengo redes sociales, los links los dejo en la cajita de descripción y también en TikTok, en donde subo videos acerca de noticias de última hora, de último momento. También implementaré el hecho de subir videos acerca de datos curiosos sobre tus películas favoritas o cosas que no sabías de las películas. Así que pues ya, sin nada más que decir, comencemos con la reseña de entregas navideñas. Entregas navideñas es una película polaca que vale bastante la pena ver y ahora mismo les digo por qué. Muy alejado de la romantización que se tiene en Hollywood acerca de la Navidad, donde vemos que la Navidad es en la época en donde te venden ese sueño de que tienes la cena perfecta con la familia perfecta y demás, pero muchas veces eso no resulta por diferentes cuestiones, ya sea porque algunos de tus familiares no logren llegar a tiempo al punto de reunión o porque posiblemente se atraviesen cosas de trabajo, y pues está bien, también es aceptable y es algo que básicamente no se ve mucho en las representaciones de Navidad. Entregas navideñas tiene un desarrollo bastante sencillo. Tenemos a una madre soltera de un niño de unos 6-8 años que es repartidora y que por roces con su jefe decide que es muy buena idea para el 24 de diciembre intercambiar las direcciones de cada uno de los paquetes que ella tiene que entregar. A partir de esto, cada uno de los paquetes llegan a las personas equivocadas. Así que uno de los dueños de un paquete la busca y le exige que tienen que ir a buscar el paquete correcto, a lo que ella tiene que emprender todo este viaje para poder entregar los paquetes a sus respectivos dueños. En ese momento se percata de que uno de los paquetes más especiales para ella no está en sus manos y tiene que emprender esta búsqueda en plena Nochebuena. De tal forma que al final no logra tener esa cena con su hijo, pero logra una noche con bastantes aprendizajes y muchas lecciones aprendidas. Como ya lo he dicho, es una película polaca y tenemos a estos dos protagonistas. Si algo he notado en las películas y series polacas es que tienen propuestas bastante diferentes y también hay que reconocerles que sus protagonistas no siempre terminan de la mejor manera o que no siempre hacen las cosas perfectas. Y con temas muy banales de la cotidianidad logran un desarrollo bastante bueno y logran que la audiencia empatice con ellos, empatice con sus protagonistas. Y sabes que estas producciones se encuentran al otro lado del charco, están ambientadas al otro lado del charco en países muy alejados de nuestra realidad, pero toman esos temas banales o cotidianos de nuestra realidad y lo llevan a una representación con un objetivo de conexión con la audiencia lejos de lo aspiracional. Claro, posiblemente habrán sus excepciones. Por ejemplo, en Amor y Anarquía, y con esto me voy a salir un poco de la película que estoy hablando, te presentan una serie desde la perspectiva de una mujer que tiene un matrimonio fallido, que se enamora de un hombre bastante joven y que este hombre tiene una carencia maternal. Entonces, de alguna u otra forma, estos dos seres conectan y se entienden porque llenan sus vacíos, pero también se dan cuenta de que alguien aquí tiene que ser razonable. Y es ahí cuando el director, porque pues durante el desarrollo de los capítulos tú lo único que buscas es que ellos dos terminen juntos, pero el director lo que hace es decirte, no, mi ciela, eso no está bien, cada uno tiene que cumplir de manera como se supone que tiene que cumplir su rol, y ahí es donde te dan el golpe de realidad y no terminan con el happy ending. Así que si no has visto Amor y Anarquía, es una muy buena propuesta para que veas en algún momento que tengas libre o que decidas y no sabes qué ver. Pero bueno, ahora regresando a la película de entregas navideñas, ¿qué es lo bueno? El primer punto es que la trama te presenta una propuesta bastante diferente con mucho apego a la realidad. Paralelo a la vida de los protagonistas, te construyen y articulan la vida de quienes reciben los paquetes de manera errónea. Y de esta manera vemos que no solo funcionan como un adorno o como algo más que sirva de colchón para los protagonistas, sino que te explican el trasfondo de sus historias y de sus vidas
y conectas de alguna forma o los llegas a entender y empatizas con estos personajes. Número 3. En algunos momentos de la historia te presentan puntos de quiebre de la protagonista y se lamenta de varias cosas, sin dejar de lado que después de una buena llorada se sacuda y tenga que seguir para adelante. Porque sí, las cosas no se detienen, el curso no se detiene y el tiempo mucho menos. Número 4. En algunos momentos te llevan con un flash forward y luego te explican el origen de esta situación y te regresan momentos antes de que ocurra esta acción. Y digo, no es una técnica nueva, básicamente siempre se ve en las películas, pero eso te permite que se sienta como un matiz y que no todo marche de manera lineal. Ahora, lo malo de la película no es como tal la construcción o referente a lo técnico o la historia, sino que simplemente sí me llamaron varios puntos, o sea, me llamó la atención varios puntos dentro del desarrollo que son como red flags de esta madre. El primero es que hay una parte en la que la chica deja que su hijo vaya solo a un baño público y yo en ese momento casi me da así como de, como, ¿por qué dejas que tu hijo vaya solo a un baño que no conoce, en un lugar que no conoce? Digo, no soy madre, pero sí tengo sobrinos y el hecho de imaginarme ese punto de ver que posiblemente ellos puedan ir a un baño solos me da, no sé, me aturde, me da ansiedad. El número 2, que también es otra red flag como madre, es el punto de que cuando el jefe de la chica, después de una serie de cosas que pasan que no puedo contarles porque entonces les estaría spoileando la película, por cuestiones se tiene que quedar en el departamento de la chica y entonces la chica apresuradamente tiene que salir por un momento y deja a su hijo solo en ese departamento con su jefe y es como de como, ¿por qué dejas a tu hijo? Posiblemente, o yo así lo veo, influye mucho mi contexto de vivir en Latinoamérica, pero no, eso no pasaría por mi cabeza. Digo, si en algún punto de mi vida llego a ser madre, no lo haría ni por mucha confianza que tuviera en mi jefe. Y finalmente, la pregunta de siempre, la recomiendo absolutamente sí. Si buscas algo diferente respecto a una película navideña y pasar un buen momento y con algo que logres empatizar, esta es una muy buena opción. Y pues nada, esperen más videos para los próximos días y nos vemos en un próximo video. Yo soy Quetzalia Ortiz y fue un gusto haber estado con ustedes. Cuídense, hasta pronto.